diferentes regiones del mundo. Muy bien, Víctor, 8:16 minutos. Señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, buenos días. Buenos días. Ministro, quiero comenzar preguntándole por la coyuntura política y económica, por supuesto, que tiene que ver con Venezuela. ¿Cómo se puede afectar el comercio binacional por cuenta de la crisis política que viven en territorio venezolano? Bueno, obviamente para nosotros la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela fue uno de los hitos más importantes de este gobierno. Nosotros tenemos clarísimo que la relación de hermandad con Venezuela y el apoyo al pueblo venezolano pasa por mantener unas relaciones comerciales estables. O sea, yo creo que pocas cosas son más impactantes que cuando uno va a la frontera y ve ese flujo todos los días de venezolanos y colombianos que están yendo y viniendo, trayendo mercancías que todavía hacen falta allá. O sea, la interrupción de las relaciones comerciales con Venezuela fue una cosa terrible para los venezolanos y también para los colombianos que perdimos un mercado muy importante. Entonces, en medio de toda esta coyuntura, mantener esa relación comercial es una parte muy importante del apoyo al pueblo venezolano. Ministro, ¿ya se han visto efectos negativos para el comercio binacional por cuenta de lo que ha ocurrido esta semana? Varias ciudades de Venezuela han estado prácticamente paralizadas por temor en algunos casos, por protestas en otros. Nos contaba el director de la policía el miércoles, por ejemplo, que se había reducido en un 40% la movilización de venezolanos a Colombia por Cúcuta. ¿Ya hay alguna cifra, ya hay algún dato que ustedes tengan sobre si se ha afectado o no el comercio por cuenta de la actual coyuntura en Venezuela? Cifras oficiales no, pero obviamente cuando hay este tipo de situaciones, uno siempre espera que se solucionen rápido, porque claro, si se detiene la actividad económica, el flujo de personas, de mercancías, de bienes y servicios, obviamente eso empieza a tener un impacto en la economía. Sí, por supuesto. Señor ministro, le quiero cambiar de tema. Quiero preguntarle por la determinación que adopta el gobierno colombiano frente a la finalización del acuerdo que permitía importar vehículos desde Brasil sin arancel. Esto en medio de lo que ha significado la crisis de algunas de las ensambladoras y fabricantes en Colombia. Sí, es un tema muy importante porque una de las cosas que la gente dice es, no, pero ¿cómo así? Nos van a traer, entonces vamos a pagar más por vehículos. Es la preocupación del consumidor. Y esto se trata no de un regreso a las medidas del pasado, que pues, quienes recuerdan las políticas proteccionistas de hace ya varias décadas saben que en efecto la apertura económica permitió que ingresaran vehículos y otros bienes mucho más baratos. Pero no se trata de volver a una política de lo que se conocía como sustitución industrialización a través de sustitución de importaciones, sino esto es una política de industrialización a través de la promoción de exportaciones. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos una serie de cupos de carros que se podían importar desde Brasil sin arancel, y a cambio de eso nosotros podíamos exportar a Brasil. ¿Qué pasa 7 años después de iniciar este acuerdo? Colombia no ha exportado el número de vehículos que se preveía a Brasil, y esto ha deteriorado la industria colombiana. ¿Qué ha hecho este gobierno para evitar que suceda algo como lo que pasó con Motores, que cerró su planta en Colombia precisamente debido a las consecuencias de este acuerdo? Esto es parte de un paquete de medidas que sí, por un lado, empieza a renegociar ese ingreso de vehículos sin arancel desde Brasil, pero va de la mano con otras cosas que no existían antes y que convierten esto en una política de fomento de las exportaciones. Pero, ministro, primero, el arancel, es decir, estaban entrando vehículos baratos, ¿cierto? Sí. Y nosotros no estábamos exportando, pues la gente dice, pues es que de pronto Colombia no es eficiente produciendo vehículos que se dedique a otra cosa. Es el argumento típico del libre comercio. ¿Qué estamos haciendo distinto con este paquete de medidas? Antes, los cupos de vehículos que se importaban sin arancel dependían solo del nivel de producción nacional de un fabricante de vehículos. Ahora, con el decreto que se emitió anteriormente,
los cupos de importación están amarrados a requisitos de inversión por parte de las firmas. Entonces, las empresas ensambladoras de carros tienen que invertir en sus plantas para que tengan derecho de utilizar estos cupos sin arancel. Y además, se está en este momento tramitando lo que se conoce como el CERT, que es el Certificado de Reembolso Tributario, que a las compañías que exporten vehículos les va a permitir recibir una devolución de impuestos importante. Entonces, esta combinación de medidas, lo que esperamos es que permita alcanzar las economías de escala que permitan a Colombia fabricar vehículos más baratos por alcanzar economías de escala eléctricos, además, enmarcado en la política de transformación energética del país, y competitivos para la exportación, lo cual los hace también competitivos en el mercado nacional. O sea, en un paquete de medidas... Sí. Hacia allá va mi pregunta, ministro, porque usted mencionó la palabra, estaban entrando vehículos baratos, y al final eso es lo que le interesa a la gente. ¿Qué tanto se van a encarecer los carros? ¿De cuánto va a ser ese arancel sobre las importaciones que vengan de Brasil? ¿Y esto al final cómo le va a pegar al consumidor? Bueno, por lo pronto, durante la revisión de este acuerdo, no van a cambiar las condiciones. Entonces, lo que esperamos es que durante este par de años que quedarían con las condiciones actuales, se alcancen a través de estas medidas de fomento de la inversión en plantas de producción automotriz y de apoyo a la exportación, que eso permita alcanzar las economías de escala requeridas, y entonces que en el largo plazo, en el mediano plazo, esto no lleve a un aumento de los costos para el consumidor colombiano. Pero necesariamente, ministro, se va a ver reflejado en unos mayores costos de los carros para la gente, porque obviamente va a haber menos oferta en el mercado. ¿Cuántas unidades menos de carros traídos de Brasil comenzarían a dejar de llegar al país? No, pero yo creo que toca, digamos, cuestionar esa premisa. La razón por la que hay una cosa que se llama economías de escala, ¿cierto? Cuando yo produzco muchas unidades de algo, cada unidad me sale más barata. El problema que tenemos en este momento es que la industria nacional, por falta de inversión, no ha alcanzado las economías de escala que se necesitan, ¿sí? Y esa falta de inversión tiene que ver con que se está permitiendo un ingreso de estos vehículos a competir con el ensamblaje nacional. Entonces, lo que estamos aquí es dando ese empujón para alcanzar las economías de escala, sí, que permitan una manufactura a costos bajos como los que ya están acostumbrados los consumidores colombianos. Entonces, ahí no debería haber eso que a primera vista uno se imagina. Ministro, ¿hoy qué carros importamos desde Brasil? En este momento estamos importando, por ejemplo, Volkswagen, sí, Toyota, General Motors, una cantidad importante de vehículos Renault. En algunos de esos casos son vehículos en los cuales las casas matrices pueden tomar la decisión de si producir acá o producir en Brasil. Y si producen acá y no tienen un requisito de inversión, eso lleva a perder economías de escala y a que las compañías digan, ¿sabe qué? Voy a importar desde Brasil. Lo que estamos aquí es dando una serie de incentivos para que para ellas tenga sentido económico invertir acá y alcanzar las economías de escala que nos conviertan no solo en un país que tiene un mercado propio, sino que además exporta vehículos a la región. Pero, por ejemplo, Toyota no tiene planta de ensamblaje en Colombia, ni Volkswagen tiene planta de ensamblaje en Colombia. Y ese es uno de los problemas. Los cupos de importación de vehículos se habían repartido anteriormente con unos criterios que consideramos no eran los más favorables para precisamente incentivar esa inversión en plantas de ensamblaje en el país. Tan así fue que la entrada en vigencia de este acuerdo no solo no incentivó nuevas inversiones, sino que llevó a la salida de Colmotores, que ya estaba acá. Entonces queremos evitar eso y reversarlo para que venga inversión adicional. Ministro, ¿qué plantas de ensamblaje se verían beneficiadas en Colombia, de qué marcas, con esta decisión? ¿Quiénes podrían empezar a producir y llegar a esa economía de escala que usted dice que podría llevar a que no terminen cerrándose como ya pasó con General Motors? Bueno, las marcas que,
que acabo de enumerar son potenciales inversionistas no, en... No, lo sé, pero que actualmente tengan planta de ensamblaje en Colombia, ¿quiénes se beneficiarían? En Colombia había dos plantas de ensamblaje, teníamos Colmotores y tenemos Sofaz. Entonces, en este momento estamos decidiendo si queremos perder la planta que nos queda o si queremos volver a tener más de una. Mire, es decir, ¿esto beneficia a Renault? Una política industrial siempre va a beneficiar a distintos actores del sector privado, pero aquí yo quiero hacer la claridad de que esto no solo beneficia a una compañía, beneficia a las compañías que pueden venir gracias a estos incentivos y a los proveedores de autopartes que le proveen no solo a Renault, sino potencialmente a otras plantas que vengan. Usted cuando tiene un ecosistema industrial de fabricación de automóviles, sí, usted tiene también una industria de autopartes que la rodea, sí, y que le puede proveer a más de una empresa. Entonces lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que no solo la planta que queda en el país tenga las condiciones para crecer, sino para que toda la industria que la rodea, que después puede también generar incentivos económicos para que vengan otras plantas, crezca a su vez. Ministro, ¿usted ha tenido contactos con Renault sobre este tema? Yo soy el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Yo hablo con empresas de todos los sectores, todos los días, incluyendo el sector automotriz. Claro, yo se lo pregunto porque quisiera saber si Renault ha expresado alguna intención de irse del país si no mejora las condiciones, o si Renault se ha comprometido a invertir en Colombia si se volvían a poner estos aranceles para la importación de vehículos desde Brasil. Mire, con las compañías del sector automotriz, que reitero, no son solo Renault, son también los productores de autopartes que suplen a Renault y que antes suplían a Colmotores, se ha hablado precisamente de lo que ya le menciono, para tener las economías de escala y los encadenamientos productivos que se necesitan para que la industria en el país no solo no se acabe, sino que empiece a exportar fuertemente, se necesitan medidas de este tipo. Pero ministro, perdóneme, le insisto, ¿Renault ha amenazado con irse de Colombia si no se imponen aranceles a Brasil para la importación de vehículos? No. ¿Renault ofreció invertir 150 millones de dólares en una planta en Colombia si esto ocurría? Renault nos ha comentado acerca de los incentivos a los que se enfrenta, ¿sí? Y el potencial de distintos escenarios. Esto no es un paquete de medidas que le sirva solamente a Renault, es un paquete de medidas que le sirve, o sea, que si se hubiera podido plantear un acuerdo distinto al que heredamos con Brasil, probablemente habría evitado que estuviéramos en este momento hablando solo de Renault, sino que también hubiéramos podido retener a Colmotores. Entonces, entiendo que este tipo de puntos pueden leerse como que o pueden tratar de leerse como que aquí estamos hablando de una sola empresa, pero en realidad estamos hablando de un ecosistema, claro, de producción automotriz que hemos visto en los últimos meses deteriorarse de una manera preocupante y que estamos tratando de proteger, sí, porque de esto dependen decenas de miles de empleos de todo el sector, y además de esto depende el preservar en el país un conocimiento técnico y la facilidad de hacer una transición hacia la exportación de vehículos eléctricos, que se beneficiaría de tener más inversiones de ese tipo. Ministro, ¿el presidente de la República se ha enterado de esta decisión? Por supuesto que sí. ¿Y la avaló? Nosotros, los ministros no actúan sin vistos buenos del presidente para lo que hacemos. Entiendo. La última pregunta, Juan Camilo, sobre otro tema. Sí, señor. Ministro, buenos días. ¿Qué está pasando con Monómeros, ministro? Hay una denuncia de presuntos movimientos económicos millonarios que están autorizados por parte de la Junta Directiva y que estarían destinados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mire, no, yo no tengo indicios de nada al respecto. En caso de que alguien los tenga, pues es importante acudir a los órganos de control. Ministro, muchas gracias. Con mucho gusto. 8:31 minutos, el ministro de Comercio, Industria.